Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, pasen y lean, un programa dedicado a los libros, con entrevistas, recomendaciones, noticias, certámenes, agenda cultural, talleres de creación literaria, crítica. Pasen y lean, presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. Buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro programa Pasen y Lean. Ya saben, ese programa en el que la literatura es la auténtica protagonista. Hoy tenemos ante los micrófonos de Pasen y Lean a David de Juan Marcos. Él comenzó escribiendo relatos, un género en el que ha obtenido varios premios y reconocimientos. Su primera novela, El baile de las lagartijas, le sirvió para recibir la beca de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores y fue galardonada con el Premio Internacional de Novela Ciudad de Valencia Vicente Blasco Ibáñez, convirtiéndose pronto en un éxito de público y de crítica. La mejor de las vidas es su esperada segunda novela. En ella, bueno, pues nos cuenta la vida de Nico, que se ha ido a estudiar a Cambridge para escapar de una dolorosa situación familiar. Allí conoció a Pierre, un parisino admirable, miembro del equipo de remo de la universidad, y a Ella, una danesa inquietante y hermosa que custodia un secreto que cambiará la vida de los tres. En un recorrido emocional por Roma, por Ámsterdam, por París y por el continente africano, se revelarán las cargas y grilletes afectivos que arrastran Nico, Pierre y Ella, un peso que, sin embargo, no les impide encontrar aliento e ilusión para ser fieles a sí mismos. A través de una sola voz y de un solo oyente, el lector se convertirá en espía de las bondades y miserias de estos jóvenes que soñaban con cambiar el mundo. Hola, muy buenas tardes, David, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, pues encantado de estar con vosotros. Bueno, esta novela tiene una pinta maravillosa. He oído decir, o te he leído decir, que tenías ganas de escribir una novela sobre tu generación. Bueno, ese fue el punto de partida para sentarse a escribir, pero la historia no, digamos que no tiene mucho que ver con todas estas opiniones que están llegando en torno a que es una novela generacional. Sí que es cierto que el punto de partida pues es hablar de estos tres jóvenes de los que comentabas hace un momento, que más o menos pues nacen a finales de los 70, a principios de los 80, jóvenes pues que han tenido todo, que no han sufrido hambrunas, guerras, que no han visto amenazada su libertad en ningún momento, y que quizás el único peso que hemos soportado es el de pues unas mochilas afectivas llenas de piedras que nos han ido poniendo, porque las generaciones anteriores a la mía pues les costó mucho, mucho esfuerzo y mucha sangre conseguir la libertad de la que disfrutamos ahora en Europa, y han tenido miedo de lo que podíamos hacer nosotros con esa libertad. Entonces han querido pautarnos el camino, decirnos pues lo de siempre: estudia una carrera, sácate una oposición, cómprate una casa, búscate una estabilidad y no arriesgues. Y bueno, pues luego la realidad se pone a cada uno en su sitio, la realidad se pone oscuro y pues toca volver a empezar de cero, como ha pasado a consecuencia de la crisis que hemos tenido. Pero bueno, este era, como te decía, este era el punto de partida para hablar de otros temas. Cuando el lector se enfrente a la mejor de las vidas, ¿cómo esperas que entre y cómo esperas que salga de ese libro? Lo primero, el lector va a entrar creyendo que la novela va de una cosa. Nada más abrir el libro, la primera frase es: la verdad es que no tengo mucho que contarte. Me gustó mucho ese comienzo porque ya marca cómo va a estar contada la novela, de tal manera que el lector no va a leerla, sino que el lector va a escucharla. Yo sitúo al lector al otro lado de una pared y pues como en estas películas de espías vamos a estar escuchando a Nico, a este chico que se iba a estudiar a Cambridge. Y en un primer momento vamos a creer pues que la novela puede ser un poco romanticona y cursi, de la manera en la cual Nico habla para tratar de reconquistar un poco este amor
te parece perdido con la chica danesa, con Ella, pero poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de que la novela no va de eso, de que los personajes no son lo que parecen y de que se abren unas puertas que Nicolás, o en este caso yo, a la hora de escribir la novela, no he querido cerrar. En la novela hay más preguntas que respuestas, porque se tratan temas para los cuales no es blanco o negro, sino que cada persona, de acuerdo a las experiencias que haya vivido, va a tener una opinión u otra. Y para mí es lo más interesante, que después el lector, aunque se enfade, porque hay cosas que a lo mejor quedan en el aire, después de este primer momento de cabreo, trata de recomponer la historia y en muchas ocasiones terminan hilándolo de una manera muchísimo mejor de lo que yo hubiera podido hacer. Yo creo que por tu manera de narrar no solo te interesa lo que cuentas, sino también cómo lo cuentas. Es importante también para ti la belleza dentro de la prosa. Sí, yo creo que son dos cosas que tienen que ir de la mano. Es decir, la historia es fundamental, el libro tiene que contar algo. Lo que ocurre es que yo tengo más o menos la certeza, aunque en el libro digo que tener la certeza de algo, si tienes la certeza de algo casi puedes estar seguro de que hay algo que te escapa. Yo creo que ya casi todas las historias están contadas y no están contadas todas las historias. Las pasiones humanas son limitadas y los clásicos ya las tocaron todas. Entonces a mí me interesa el cómo. Igual que Goya pintó la guerra, también pintó la guerra Picasso de otra manera. Y en este sentido me gusta mucho buscar nuevas maneras narrativas, darle muchas vueltas. Esto que comentaba antes de que el lector no va a leer el libro, sino que lo va a escuchar. Maquillarla mucho y es con lo que más disfruto, y ya casi llega un momento que los editores me tienen que quitar el libro de la mano porque me pasaría la vida corrigiéndolo, y ahí es un momento muy contraproducente porque pierdes la objetividad. También imagino que habrá mucho de experiencias personales, sobre todo en el ámbito de los viajes. Los escenarios varían, recorre Roma, París, Ámsterdam. Digamos que yo necesito apoyarme en la realidad para contar cosas. Siempre digo que yo tengo muy poquita imaginación y que necesito coger piezas vitales, cosas que he vivido, que me han pasado o que me han contado, y que aunque sean muy inverosímiles, pues yo soy muy tonto, me las creo, y si me las creo ya las puedo contar de una manera verosímil. Y en este sentido sí, no es para nada una novela autobiográfica o de ficción autobiográfica. Lo que ocurre es que yo cojo estas piezas del puzzle de la realidad y las reorganizo de otra manera para componer una ficción. En el caso de las ciudades que tú comentabas, pues tienen dos puntos de vista. El primero, pues es un escenario narrativo que yo conozco porque he vivido en estas ciudades de las que hemos hablado. Pero también las ciudades no están elegidas por eso. Las ciudades están elegidas porque van de la mano con la trama y con cómo está contado. Mientras que empezamos en Cambridge de una manera pues pausada, orgullosa, tradicional, tal y como es la ciudad, pues la novela empieza de manera muy lírica y muy pausada. Pero luego cuando saltamos a Roma, pues la novela se llena de vitalidad, la voz de Nico se llena de alegría, la parte más romántica sucede en Trastevere, en el barrio de Roma. Y, por ejemplo, luego ya vamos a Ámsterdam, y Ámsterdam es una ciudad en la que casi todo puede pasar dentro de ese orden y desorden, y esa libertad en la que viven, y así ocurre en la novela, lo más inverosímil puede ocurrir. Y en el caso final, pues la novela se remata en París, y como París es una ciudad en la que tú puedes convertir París en lo que tú desees, pues lo mismo pasa con la novela, que el final de varias historias pues van a quedar un poco en el aire, que no quedan tan en el aire, en realidad se apunta el camino por el que van, pero es el lector el que tiene que terminar de imaginar cómo cree que terminaría esa historia, aunque para mí la historia está concluida. Yo imagino que, teniendo en cuenta tu recorrido profesional dentro del mundo de la literatura y de dónde venías, supongo que había muchas expectativas puestas en esta segunda novela. Yo no sé si eso lo tenías en cuenta a la hora de crearla. Sí que es cierto que en una primera novela pues estás lleno de ignorancia de cómo funciona el mundillo literario y la escribes con una libertad absoluta. Y no piensas ni en buenas críticas ni en malas críticas, sencillamente piensas en lo que te gustaría hacer. Y con esta novela he tratado de hacer lo mismo. Es una novela completamente diferente en la forma y en el fondo. Y no me he dejado guiar ni por críticas positivas ni por críticas negativas. Es decir, si hiciera eso casi me convertiría en un escritor oficinista, de estar 8 horas al día delante del ordenador, ya cogiendo las cosas que sé que funcionan y poco a poco limando las cosas que sé que no funcionan. Pero he tratado de abstraerme de todo eso, porque es que
primero de todo es con lo que más disfruto, buscando nuevas formas narrativas. Y segundo, si te guías solamente por las opiniones, creo que el desastre y el fracaso está asegurado. Estoy convencido de que los cajones de muchos escritores y escritoras están llenos ahora mismo de literatura erótica o de novelas de vampiros o cosas que en su momento estuvieron de moda y que de repente pasaron y ya pues no tienen un hueco editorial. En mi caso, pues como te digo, prefiero olvidarme de esas cosas y buscar la manera, el qué y el cómo que yo quiero. Hay algo que has dicho y en lo que me identifico contigo, porque dices que eres un escritor lento, que vas muy despacio escribiendo. Yo no sé si ya estás trabajando en algo nuevo o estás en este periodo en el que uno descansa y piensa. Pues lo que pasa es que suelo trabajar con muchas cosas a la vez y sí que soy un escritor lento. Lo único que ahora ha ocurrido pues que llegas al final de varios proyectos. He tenido la suerte de encontrar un grupo editorial fuerte que ha apostado por mí con muchísima ilusión, que para mí es lo primero, más allá del músculo editorial, lo principal es la ilusión que muestran los editores por tu obra y por tu persona. Y aunque no me gusta hablar de proyectos, prefiero hablar de realidades, porque cuando uno habla de proyectos, no sé qué pasa, que tienden a desmoronarse de una manera mágica. Sí es cierto que un proyecto ya casi está terminado y espero pues poder volver a las librerías el año que viene y con una novela pues de nuevo completamente distinta a las dos anteriores. Pues muchas gracias, David de Juan Marcos, con esa obra, La mejor de las vidas, que le recomendamos desde aquí a nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Ha sido un placer, muchas gracias. El lenguaje es el vestido de los pensamientos. Samuel Johnson. Pero si el pensamiento corrompe el lenguaje también puede corromper el pensamiento. George Orwell. Y seguimos hablando de literatura, seguimos con nuestras entrevistas con autores que lanzan sus nuevas novelas al mercado. En esta ocasión hablamos con Juan Vico, él es de Badalona, él nació en el 75, una persona muy joven, es licenciado en comunicación audiovisual y máster en teoría de la literatura. Ha colaborado con diversos medios de comunicación y ha sido redactor jefe de la revista Quimera. Es autor de las novelas Obo, El teatro de la luz, con la que obtuvo el premio Fundación Monte León. Su primer libro de relatos, El claustro rojo, le valió el premio Café 1916. Su narrativa breve ha aparecido asimismo en diferentes antologías. Como poeta ha publicado 3 libros, Víspera de ayer, La balada de Molly Sinclair. Hoy se acerca a los micrófonos de Pasen y Lean para hablarnos de su último trabajo en el mercado, un libro llamado Los bosques imantados. Está situado en Francia en el 1870. En el bosque de Saint-Mihiel se reúnen centenares de curiosos, devotos, médiums y magos, y también la prensa, dispuesta a cubrir los fenómenos que se esperan para la noche del 10 de julio. Locusto, un misterioso mago al que nadie ha visto el rostro, ha anunciado la aparición en el bosque, coincidiendo con el eclipse lunar que tendrá lugar en la noche de Saint-Mihiel y que propiciará el despertar de poderosas fuerzas. Hasta allí viaja Víctor Blum, periodista embarcado en una cruzada personal contra la superchería y el fraude. Dos hechos inesperados, la profanación de una iglesia y un asesinato, pondrán a prueba la investigación de Blum. Un análisis de la fascinación por los fenómenos paranormales y la necesidad de poner a prueba la fe y la superstición. Hola, bienvenido Juan, buenas tardes. Hola Nerea, ¿qué tal? Gracias pues, por lo de joven, antes de nada, ya no tanto. Bueno, sí, porque somos de la misma quinta, entonces somos jóvenes, eso es ya para pues siempre. Sí. Mira, lo bueno que tiene ser escritor es que siempre eres escritor joven hasta que no tienes el aspecto de cela, entonces yo tengo claro, esa teoría. Si eres modelo, no, pero... Los bosques imantados, Juan, se trata, bueno, de un libro en el que hablas un poco de la capacidad que tienen algunas personas de manipular a sus semejantes, ¿no? Pero también de una necesidad que tenemos todos de creer un poco, ¿no? De dejarnos manipular. Claro, la facultad que tienen ciertos tipos de personas para aprovecharse de
esa necesidad que tenemos todos de maravillarnos, radica precisamente ahí, ¿no? En que saben localizar en qué puntos incidir para aprovechar esa circunstancia que yo creo que es natural al ser humano, ¿no? Todos queremos creer en lo maravilloso, por mucho que la razón se dé bruces contra todo tipo de experiencias que desafían lo racional. Tú te sitúas en un momento histórico en el que el espiritismo estaba muy de moda. Incluso había mujeres de la alta sociedad que organizaban sus pequeños saraos espiritistas en casa y que aquello estaba como de muy ben ver, ¿no? Muy, muy, muy divertido todo, ¿no? Sí, yo creo que esto tiene que ver con la crisis espiritual del siglo XIX y una crisis religiosa. De repente lo de creer en Dios ya no es obligatorio, digamos, como pasaba en siglos anteriores, y la gente, claro, necesita suplir esta espiritualidad por todos los medios. Hay gente que hace de la ciencia, por ejemplo, un nuevo credo, ¿no? Se convierte en la ciencia es, pues bueno, la única verdad existente. Y otra gente pues se refugia en este tipo de experiencias esotéricas, entre las que destaca el espiritismo, como bien dices. El protagonista de Los Bosques Imantados es un reportero, Víctor Blum. Él, no sé exactamente su papel, si tiene mucho o poco que ver con esos grandes investigadores que veíamos en las novelas clásicas, ¿no? Con Holmes o estos personajes que nos van descubriendo las cosas. Sin embargo, es un personaje un tanto pintoresco, ¿no? Tiene una serie de contrariedades. Sí, yo quería que alejarme un poco figura del detective, ¿no? De ese personaje con unas dotes deductivas casi sobrehumanas, del típico Holmes. En primer lugar, que no fuera un detective en un sentido estricto, en este caso es un periodista, y en segundo lugar, que fuera un tipo normal y corriente que por una serie de circunstancias se ve abocado a estas investigaciones, ¿no? Él está empeñado en descubrir a una serie de farsantes. Entonces, bueno, él es muy racionalista, él cree mucho en la razón, en la ciencia. Lo que pasa es que tampoco está muy dotado para todo esto y tiene que recurrir más de lo que le gustaría a la casualidad o a la intuición, que es una cosa que le fastidia bastante, pero bueno, no le queda otro remedio ante la novela. ¿Qué es lo que te llevó a escribir Los Bosques Imantados? A mí me interesaba mucho escribir sobre Mesmer, que es un personaje histórico, el inventor del magnetismo animal, que es una teoría que nunca pudo ser probada científicamente, una teoría con supuestos efectos terapéuticos, ¿no? Con capacidades curativas. Y entonces, bueno, para escribir sobre este personaje y sobre otro que me interesaba mucho, que es Robert Houdin, considerado el primer mago, el primer ilusionista moderno, un personaje histórico también del siglo XIX, decidí crear un personaje ficticio que fuera capaz de unir a los dos, a Mesmer y a Robert Houdin. Y este es el personaje de Víctor Blum, el periodista protagonista, así nace este personaje. En una novela en la que nos debatimos entre la ciencia y ese atractivo que nos producen los fenómenos paranormales, ¿con qué te quedas tú, Juan? He intentado no decantarme por ninguno de los dos lados. Es decir, en la novela se intenta dar una explicación lógica a todo, porque no deja de ser un homenaje a la novela de misterio clásica, pero he intentado dejar también cierta zona de ambigüedad, ¿no? Para que sea el lector el que diga, bueno, pues esto se puede explicar con esta explicación que se nos da, pero bueno, también se podría dejar en un terreno así más mistérico, ¿no? Un terreno cercano al esoterismo. He intentado, ya digo, no decantarme demasiado por un lado ni por el otro, dejar al lector cierta libertad. Es curioso porque eres una persona que se ha movido, o no sé si te sigues moviendo o si sigues pensando en diferentes géneros literarios a la hora de acercarte a la hoja en blanco. Has hecho relatos, poesía, no sé en cuál te sientes más cómodo o si ya la novela se ha convertido en el lugar, en el castillo desde el que vas a reinar. La verdad es que me aburro enseguida y por eso trato de ir cambiando de género. También es cierto que la poesía está en la etapa inicial de producción literaria, los primeros libros que publiqué eran de poesía, y ahora estoy muy centrado en la narrativa. Pero no me gusta tampoco decir, bueno, esto pertenece al pasado y ahora estoy con lo otro. Creo que son géneros que se pueden ir alternando, incluso que tienen más conexiones de las que parecen a simple vista. Y creo, por ejemplo, hay un gran tema en mis libros que aparece tanto en los libros de poesía como en los relatos breves como en las novelas, que es la relación entre lo ficticio y lo real, ¿no? Ese terreno un poco resbaladizo me interesa muchísimo como punto de partida.
Pues les recuerdo a nuestros oyentes, estamos hablando con Juan Vico, estamos hablando de su último trabajo en el mercado de los bosques imantados, y recordarles que dentro de unos minutos, y además ahora te preguntaremos por ello, estarás en FNAC Sevilla en una mesa redonda, se lo digo a los oyentes por si se quieren acercar también y tener, bueno, pues ese libro dedicado. ¿Estaréis hablando de qué en FNAC? Bueno, la propuesta es hablar de los puntos en común entre lo criminal en la novela y lo sobrenatural. Hay una tendencia dentro de la novela policiaca que la acerca a la literatura fantástica y me parece muy interesante. Además está desde el inicio prácticamente del género. Desde finales del siglo XIX hay este tipo de libros en el que un investigador intenta o pone a prueba sus facultades racionales enfrentadas a una serie de fenómenos aparentemente paranormales. Ese es el punto de partida de la charla. Estaré con Conexión Perea y con Luis Manuel Ruiz hablando de este tema. Yo creo que puede ser muy muy interesante. Será a las 7 en FNAC, como decíamos. Sí, pues nada, yo les emplazo a todos ustedes viernes por la tarde a hablar de temas muy interesantes en FNAC Sevilla con Juan Vico, y aprovechando también que está allí, acérquense con sus bosques imantados para, bueno, pues para tener ese libro dedicado, un libro muy, muy, muy interesante y además de un autor que les va a gustar. Si se han acercado adelante, ya lo verán, que les va a gustar mucho. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros en nuestros estudios aquí en el Pasen y Lean, y mucha suerte con estos bosques imantados. Gracias, Edwin, era un placer. Un abrazo. En el idioma está el árbol genealógico de una nación. Samuel Johnson. Y este es nuestro espacio dedicado a la música inspirada por la literatura. Hoy les vamos a hablar de Las batallas en el desierto, que es una novela corta de José Emilio Pacheco. Apareció por primera vez en el suplemento Sábado del periódico 1+1, el 7 de junio de 1980 exactamente. Causó tal impresión que un año más tarde la editorial ERA la publicó. Desarrollada durante el año 1948, cuenta la historia de un niño de clase media llamado Carlos, habitante de la colonia Roma en la Ciudad de México. La novela está narrada en primera persona cuando Carlos ya es un adulto y narra sus experiencias. La historia de Carlos se ve enmarcada en su contexto social y político. Describe los problemas del gobierno de Miguel Alemán, la influencia de la cultura pop proveniente de Estados Unidos, así como la moral ambivalente del México de los años 40. Café Tacuba grabó en su disco homónimo la canción Las batallas, inspirada en esta novela. Este tema incluye parte de la letra del bolero puertorriqueño llamado Obsesión, que también es mencionada dentro de la novela, incluso da nombre a uno de los capítulos. Y como una forma de ilustrar el sentimiento de Carlitos hacia Mariana, su propia obsesión, por un amor irrealizable por la diferencia de edades. Pues ahí les dejamos con Café Tacuba y con esta Las batallas.
Seguimos hablando de libros que acaban de salir al mercado y de libros muy esperados. Hoy tenemos con nosotros en Pasen y Lean a uno de los autores, bueno, pues a uno de los autores queridos de la casa. Él es Francisco Narla, bueno, ya le conocen, pero les recuerdo, es escritor, comandante de línea aérea, ha publicado novelas, relatos, poesía, ensayos técnicos, artículos, ha dado conferencias, ha participado en diferentes foros, en centros universitarios, programas de radio, de televisión, ha estado en Cuarto Milenio. En definitiva, bueno, pues es un hombre polifacético, porque además, si le siguen a través de redes sociales, verán que también cocina bien y se dedica, bueno, a un montón de cosas. Es un hombre del Renacimiento, yo siempre lo digo. En 2009 publicó su primera novela, Los lobos del centeno. En noviembre del 2010 ve la luz su segunda obra de ficción, Caja Negra, reeditada el año pasado, que estuvo contándonoslo aquí. Caja Negra se reeditó en el 2015, bueno, porque hablaba de un caso que en aquel momento, bueno, pues se había puesto tristemente en actualidad. Esa novela está ahora mismo en proceso de traducción de varios idiomas. En 2012 nos sorprendió con Asur, con la que recibe el aplauso del público y conquista las listas de los más vendidos, y al año siguiente nos presenta a Ronin, que le consagró como uno de los más versátiles y talentosos escritores de novela histórica de nuestro país. Su nueva novela se llama A donde aullan las colinas. Es un trabajo muy personal y supone un brillante giro en su carrera. La sinopsis de donde aullan las colinas, bueno, pues Hispania, la guerra civil ha terminado y Roma está en manos de un solo hombre, de Julio César. Pero su ambición no tiene límites y conoce un lugar en las colinas del norte donde se guarda un secreto que garantizaría el poder que ambiciona. Y hasta la ancestral Galicia envía a un grupo escogido de sus legionarios que, haciéndose pasar por alimañeros, acabarán con los lobos que merman el ganado de las tribus locales. Sin embargo, hay algo que va a salir mal. La última loba preñada es acorralada y el lobo no tendrá piedad con los hombres que han matado a su compañera. Los perseguirá hasta el corazón de la misma Roma y truncará los planes secretos de Julio César. Una novela histórica cargada de aventura, de tensión, que profundiza en la ancestral lucha entre el hombre y la naturaleza. Una lectura imprescindible. Hola, Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Nerea, un placer hablar contigo. Pues nosotros lo mismo, encantados de que estés aquí, de que estés con esta nueva novela, que además ha sido una novela que se aparcó por la salida de Caja Negra y que ha sido, supongo, habrás estado esperando, ¿no?, ampliamente acariciada para que llegara este momento. Pues sí, la verdad es que ha sido muy difícil para mí. Cuando pasó lo que pasó con German Wings y Caja Negra tomó la relevancia que tomó, pues bueno, uno se alegra de que sus novelas lleguen a tantos rincones del mundo, y tengo que reconocer, como tú bien sabes, que a ti te han traducido también a muchos idiomas, que hace mucha ilusión, y yo estoy deseando recibir Caja Negra traducida al japonés, porque me parece, bueno, me hace mucha ilusión. Pero lo cierto es que ha sido una espera incómoda para mí, porque estoy convencido que Donde aullan es una gran historia, estoy muy contento con la recepción que está teniendo estos días, y lo cierto es que me sentí muy impaciente durante una buena parte del tiempo, esperando que Planeta decidiera que era el momento de volver a lanzarla. ¿Retomamos con ella al Francisco Narla que ha conquistado los corazones de los lectores, la historia, la aventura, la emoción? Pues yo espero que sí. Yo desde luego le he puesto todo el corazón y todo el alma posibles. Es quizá mi novela más personal, es también un homenaje a todos mis lectores, y yo tengo una fe ciega en la novela, porque yo creo que precisamente por eso, porque conquistará el corazón de los lectores, pues bueno, llegará muy lejos. Espero que sea una de esas novelas que perduran muchos años en las librerías, la verdad. A mí siempre me gusta saber, en el caso de los autores, cuál es el punto que da inicio a esa historia, ¿no? La primera chispa que surge en tu cabeza para decir, tengo que escribir de esto.
Pues la verdad es que fue hace muchos años. Lo pongo al final de la novela en unas pequeñas notas en las que me explico un poco hacia los lectores, que sé que les suele gustar. Y lo cierto es que hace muchos años escuché la historia de alguien que se había dedicado precisamente a trabajar de limañero, bueno, a subsistir de limañero en la posguerra civil, y me contaba cómo un gran macho que habían dejado, porque no habían podido capturar en uno de los valles por los que ellos rondaban matando a los lobos para luego pedir una compensación económica al pueblo al haberles librado de esas bestias que mermaban el ganado, pues este hombre contaba con una expresión de miedo que realmente encogía el alma al tratarse de una persona que hubiera pasado que había pasado por la guerra civil, por el hambre, por el extraperlo. Pues él contaba cómo un par de noches después empezaron a oír en la alquería en la que estaban durmiendo ruidos en el exterior, cómo esos ruidos al día siguiente fueron todavía mayores y se empezaron a escuchar los aullidos, y cómo el miedo les sobrecogió al darse cuenta que aquel gran macho de lobo les estaba persiguiendo, y no los abandonó hasta que ellos dejaron atrás el pellejo, la piel de la loba capturada. Y esa historia que me ha perseguido durante años luego cobró realismo al leer algunos nuevos estudios sobre ensayos científicos que se han hecho, en los cuales se ha demostrado que ciertas actitudes de la moral, de la compasión, de la piedad, de la venganza de los animales, son más cercanas a las humanas de los que pensamos. Ha habido varios ensayos científicos importantes que en los cuales quizá se ha descubierto que los animales tienen algo más de humano, o los humanos algo más de animales de lo que pensábamos. Y habiendo y teniendo ya una base científica y probada para que esa historia oída hace tantos años tuviera validez, pues no pude dejar de enfrentarme al reto de contarla. Y elegí Roma porque me parecía que si quería representar la lucha entre el lobo y el hombre, pues no podía elegir mejores hombres para representarla que a los hijos de la loba, a los hijos de Roma, a los hijos de las legiones de la ciudad que nació al auspicio de una loba que amamentaba dos gemelos. Bueno, estabas hablando de esas teorías, de esos estudios que se han hecho sobre los animales. Yo sé que tú eres un gran amante de los animales. Hablabas antes de que esta novela pues era un poco un homenaje a los lectores, pero a mí me da la sensación de que esta novela también es un homenaje a los animales, ¿no? Sí, por supuesto. Hombre, la novela ante todo intenta ser entretenida, como siempre. Tú sabes bien que mi discurso es que si yo tuviera alguna impacto moral que realizar sobre la sociedad, lo haría con un ensayo. Yo creo que el novelista debe ser ante todo entretenido. Pero sí es verdad que hay ciertas capas de la novela detrás del texto en sí que bueno, son parte de mí y son ese interés por la naturaleza y por dejar escrito que bueno, yo creo que deberíamos cuidar un poco más aquello que tenemos y que a lo mejor el daño que estamos haciendo a lo que tenemos, a fin de cuentas, es hacernos daño a nosotros mismos. Háblanos un poco del loro gallego. Pues la verdad es que es una historia muy interesante y además yo creo que poco conocida. Es un hecho histórico comprobado que Julio César pasó en varias ocasiones por Galicia, por España, tan relevantes algunas como en su tercera visita el final de la Guerra Civil con Neo Pompeyo, que no solo definió el pasado, sino también definió el presente. Y es verdad que se cree que Julio César pudo descubrir la presencia de oro gracias a esas visitas a Galicia. Lo que no sabemos muy bien es cómo pudo ser que ese oro acabara unos años después en en Roma, y esa es la premisa de la novela, ¿no? Porque esos 3 meses que pasa Julio César en España después de la victoria en la batalla de Munda, de la Guerra Civil, pues yo elucubro que él pudo viajar al norte para insistir o descubrir dónde estaría ese oro que él había visto en sus visitas anteriores. Y lo cierto es que finalmente, y eso es un hecho histórico, ya después del magnicidio de Julio César, su sobrino Augusto, el que sería primer emperador, después de resolver sus problemas con Marco Antonio, enseguida se vuelve y mira a Galicia para, desde este lugar del fin del mundo, traer el oro que le haría falta para mantener ese gran imperio que estaba construyendo. Y así fue como en los primeros años del Imperio Romano, 10 toneladas de oro del noroeste español, de lo que es hoy la actual Galicia, Asturias y Castilla y León, pues terminaron sufragando los costes de Roma. 10 toneladas de oro al año durante muchos años que bueno, quizá empezaron en esas visitas poco conocidas de Julio César a España.
Les recuerdo a todos nuestros oyentes, estamos hablando con Francisco Narla y con su última esperada novela, Donde aullan las colinas. Claro, por la información que tengo, se coló entre medias de esta novela, de la salida de esta novela, que tenía que haber salido el año pasado, Caja Negra, ahora sale Donde aullan las colinas. Yo, conociéndote como te conozco, yo creo que algún trabajo ya habrás tenido avanzado. Yo no sé si nos quieres contar algo de lo que estás preparando, lo que próximamente saldrá también al mercado, porque seguro que has trabajado en algo estos días. Sí, lo sabes, de sobra, me conoces bien, yo ya tengo otra historia acabada. Ya sabes también que las editoriales se enfadan si hablamos mucho de los nuevos proyectos, sí. Pero sí, yo tengo una novela ya nueva, una nueva novela ya acabada, que supongo que, bueno, pues con los tiempos de publicación saldrá alrededor de, bueno, pues espero que, no sé si a finales de este año o para principios del siguiente. Y bueno, sin poder decir mucho para que no se enfaden en Planeta conmigo, diré que es la historia de no lo que un hombre hace por la mujer que ama, sino por el recuerdo de la mujer que ama. Perfecto. Bueno, ya nos has dado un aperitivo. De momento, aquí ya, en las librerías donde aullan las colinas, y Francisco Narla, muchas gracias por estar como siempre con nosotros aquí en Pasen y Lean. Gracias a vosotros, es un placer como siempre, Nerea. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les recuerdo que dentro de unos minutitos se pueden acercar al FNAC Sevilla y allí se encontrarán con esa charla en Biblioforum, en la cual, bueno, pues estarán uno de nuestros invitados, Juan Vico, y nuestra Concha Perea, que siempre nos habla desde Factoría de Autores de esas ideas, de esos truquitos para poder enfrentarnos a la página en blanco. Desde aquí, como siempre, bueno, pues les emplazamos a que pasen un maravilloso fin de semana, que no se olviden que tienen una cita, como siempre, el próximo viernes, en el mismo sitio y a la misma hora, como dice la canción, a las 6 de la tarde aquí en Radio Guadalquivir. Reciban un abrazo muy grande de Nerea Riesco. Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada. Mientras, Yago, el joven músico ciego que acompaña a la corte de los reyes católicos, solo es capaz de percibir la realidad con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso. Una novela que recrea espléndidamente las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios. La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron por encima de credos y fronteras en una época marcada por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco, editada por Grijalbo.